Que se titula Ablación de taicares ventricular en paciente con cardiopatía estructural, abordando la escara. Nos han comentado, con los casos que hemos visto anteriormente, las taicares ventriculares que se producen en cualquier sitio de corazones que, en principio, no tienen ninguna anomalía estructural. Entonces, ahora vamos a hablar de las arritmias ventriculares que se asocian a algún tipo de anomalía estructural que nosotros además somos capaces de observar. Y para eso pues estoy yo aquí, que soy Julián Villacastín, que trabajo en el clínico. Está, tengo la suerte de compartir la mesa con Eduardo Castellanos, eh, que también es, como le conocéis bien, el electrofisiólogo. Y luego tenemos a tres ponentes que son Esther Pérez David, Ángel Arenal y Antonio Berruezo. Entonces, yo creo que lo importante es que hablen ellos, así que, si te parece, Eduardo, damos comienzo. Esther, cuando quieras, Esther nos va a hablar del de estudio del sustrato de taicaras ventriculares mediante resonancia magnética. ¿Qué es lo que realmente nos puede aportar la resonancia a la hora de, de ver si el tejido está alterado y, y, si está alterado, por qué? Cuando quieras, Esther. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la organización, eso siempre se dice, pero bueno, realmente lo quiero agradecer porque es un tema realmente yo creo que es apasionante y luego me gusta mucho el planteamiento también de la mesa por pues ser un planteamiento muy abierto, ¿no? Con una parte de imagen y otra parte de electrofisiología, que es así como tenemos que ir trabajando, dada la, la complejidad creciente de nuestros pacientes. Bueno, voy a hablar de, de resonancia magnética y fundamentalmente de la utilidad del realce tardío para la valoración del sustrato de las taquicardias ventriculares. Bueno, esto para todos vosotros es una obviedad, ¿no? que el sustrato de la gran mayoría de las taquicardias ventriculares es la fibrosis miocárdica, que ha quedado claro en los últimos años que en las isquémicas suele existir un circuito reentrante en el cual hay un ismo crítico constituido por, por miocardios viables que han permanecido indemnes o relativamente indemnes en el interior de la escara y que en las taquicardias no isquémicas pues, existen fenómenos de fibrosis parcheada que facilita también el establecimiento de múltiples circuitos reentrantes. Tradicionalmente, eh, en electrofisiología se lleva muchos años trabajando con sistemas de mapeo electroanatómico para valorar el sustrato arritmogénico. Y bueno, en los últimos años, pues la resonancia magnética con la secuencia de realce tardío ha abierto la posibilidad de estudiar estos fenómenos de forma no invasiva, que resulta muy, muy atractivo. ¿no? Eh, el primer trabajo realmente impactante sobre resonancia magnética para valoración de la escala se publicó ya hace 14 años. Eh, las imágenes, la verdad, hablan por sí mismas y en, en aquella época, pues realmente fue, supuso una, una revolución en el mundo científico, en que parece pues, que realmente eh, está calcada la imagen de anatomía patológica con la, con la imagen de, de realce tardío que veis eh, justo debajo. ¿no? ¿En qué se basa este fenómeno? Bueno, realmente los contrastes de gadolinio actúan como marcadores del espacio intersticial. Es un planteamiento muy, muy sencillo y realmente la secuencia en que usamos también es relativamente sencilla desde el punto de vista técnico. En el miocardio sano, el, los miocitos están muy densamente empaquetados, el intersticio es muy escaso y cuando se produce un infarto, pues tanto eh, de forma aguda como de forma crónica, aumenta el espacio intersticial, aumenta el espacio en que puede acumularse el contraste. Y eh, esto pues, se puede aprovechar para encontrar zonas con más intersticio que tengan más señal. Lo vamos a exagerar aún más con un pulso eh, específico diseñado para suprimir el miocardio sano, de tal forma que vamos a exagerar el contraste y las zonas enfermas se van a ver de color blanco y las zonas sanas se van a ver de color negro. Hay un parámetro que es crítico en, este, en esta secuencia y es el que se denomina tiempo de, de inversión. Eh, es el tiempo entre que se empieza a administrar los pulsos y que se adquieren las, las imágenes. Y bueno lo que vamos a hacer en esta secuencia es aplicar lo que se denomina un pulso de inversión de 180 grados para invertir la magnetización. No vamos a entrar en este concepto y esperar a que se recupere la magnetización que para nosotros es un equivalente de señal. Vamos a adquirir las imágenes cuando la, la recuperación de la señal ha sido más rápida en el miocardio patológico, ya existe señal, y en el miocardio sano pasa por la línea del, del cero, de tal forma que no va a existir señal. Lo vamos a ver de color negro. Esto se puede hacer de una forma relativamente fácil en la práctica, con una, una secuencia en la cual pues, se prueban distintos tipos de inversión muy rápidamente, y vamos a elegir la imagen en la cual el, el miocardio sano se ve mejor suprimido. Aquí tendríamos pues, la imagen. Eh, perdón. La imagen central, comparada con las demás, pues veríais que intuitivamente es la que nos parece que suprime mejor el miocardio sano. Llevamos este tiempo de inversión a la secuencia y bueno, pues este es el resultado. Y ¿no? eh, la verdad es que en la mayor parte de los pacientes la calidad de, de estas imágenes es excelente. Y bueno, pues vemos la escara de color blanco, la zona sana de color negro y son fáciles pues, de discutir, son imágenes muy, muy intuitivas. Esto sería pues un infarto anterior extenso, ¿no?, con afectación transmural. Esto tiene la ventaja, además, de que bueno, pues hay una ventana de tiempo en que el área de realce es constante si ajustamos periódicamente el, el tiempo de inversión, de tal forma que para el que la realiza pues es una secuencia bastante cómoda de realizar. Todo lo que es fácil e intuitivo pues es más fácil que se difunda en la práctica clínica, como así ha, ha sucedido. ¿no? Dentro del campo de las arritmias ventriculares pues voy a hablar de tres aspectos. Primero, la utilidad que puede tener esta, esta técnica para descartar cardiopatía estructural. En pacientes con arritmias ventriculares. Luego hablaremos un poquito de estratificación de riesgo y, por último, de la utilidad para planificar la, la ablación. Este trabajo se publicó en el año pasado, es realmente muy, muy interesante. Eh, son pacientes eh, que han tenido una muerte súbita o una taquicardia ventricular sostenida, en el cual pues, se, se opta por manejarlos clínicamente según el criterio del, del médico que los lleva. Y, eh, por otro lado, pues, también se, se maneja de forma obligada con resonancia magnética y se comparan los diagnósticos estándar y el diagnóstico basado en, en la resonancia magnética, que consta pues, de un estudio funcional, secuencias de inflamación y realce tardío, que es la secuencia que os he comentado previamente. Bueno, es muy interesante eh, comparar los, los dos gráficos. Eh, Veis que en la mayor parte de los pacientes en la zona de la izquierda que se han manejado de forma estándar, eh, la mayor parte de los pacientes se dan como normal. Que sería la, la zona azul oscura y eh, la mitad de esta, de esta porción deja de ser normal cuando se utiliza la resonancia magnética. que realmente es nuestra experiencia en la práctica, ¿no? que identificamos más alteraciones. En esta serie pues en 41 pacientes se estableció un nuevo diagnóstico o se modificó y 20 pacientes que son un 25% prácticamente del, del total, que se habían considerado normales en otras técnicas, mostraron alteraciones relevantes en la resonancia magnética. Esto pues sobre todo se debió a la detección de enfermedad inflamatoria, de, de miocarditis, de una u otra etiología y de filiación también de la disfunción ventricular idiopática, entre comillas. Este es un ejemplo nuestro, bueno, un paciente que refiere palpitaciones con esfuerzo, que eso nunca nos gusta, con eco normal. Eh, se le hizo una prueba de esfuerzo en el cual el paciente pues, había presentado una, una taquicardia ventricular sostenida que fue autolimitada. Y bueno, pues como veis estas son imágenes de resonancia eh, en modo cine, en que vemos pues, que aparentemente las, los dos ventrículos son de un tamaño normal y tienen una función contractil normal. Y sin embargo nos vamos al realce tardío y encontramos pues, en la cara lateral y en la cara inferolateral zonas de realce muy llamativas. De tal forma que vemos que el paciente, a lo mejor no sabemos exactamente qué tiene, pero sabemos que no tiene un corazón sano, ¿no? que tiene una cardiopatía estructural subyacente. Que puede ser una miocarditis antigua o, bueno, la verdad es que algunas veces no se consigue establecer claramente el diagnóstico etiológico, pero ya nuestro planteamiento con el paciente va a ser diferente, puesto que sabemos que tiene cardiopatía estructural y fibrosis. Vamos a pasar a hablar de estratificación de riesgo. Bueno, en estos últimos años se, se ha trabajado mucho en este tema. Eh, quizá más en el paciente isquémico y en la miocardiopatía dilatada en general. Ya en el 2005 se publicó este trabajo en el cual se comparaba eh, la fracción de eyección con parámetros basados en el tardío para valorar eh, inducibilidad de, de taquicardia ventricular y se veía que el área de superficie de infarto, el área endocárdica, era mejor predictor. Al año siguiente se publicó un trabajo que, que fue el primero que planteó un concepto muy novedoso que era el de zona gris. Bueno, inicialmente, como suele pasar, en las técnicas se, se sobresimplifica un poco las cosas, ¿no? En, en el reace tardío se planteaba que la escara era blanca, que la zona sana era negra y, bueno, pues luego se ha visto que no solamente hay blanco y negro, sino que también se pueden eh, definir zonas de, de gris, en el cual, pues, eh, coexiste miocardio sano y miocardio necrótico. Y, bueno, aparte de la, de la curiosidad... Eh, pues realmente se veía que esto era una cosa que tenía trascendencia, puesto que en esta, en esta serie era un predictor de mortalidad independiente de la fracción de eyección. ¿no? Ya no se trataba solo de la extensión del infarto, sino también de que existiera esta zona eh, gris con miocitos con viables eh, dispersos. ¿no? Eh, al año siguiente se publicó también este trabajo en el cual, pues, ahondaban un poco más en la, en la importancia de esta zona gris y se veía que, bueno, que el mecanismo por el cual podía estar asociada una mayor eh, mortalidad era la, la mayor inducibilidad de taquicardias ventriculares, o sea, que podía deberse a una etiología arrítmica. Y, bueno, de nuevo, pues, entre muchos eh, factores predictores, solamente la, la extensión de la zona gris fue la, la más importante a la hora de predecir la inducibilidad. Bueno, en nuestro servicio hemos trabajado también en este, en este campo y, bueno, pues en una serie de pacientes con taquicardias ventriculares sostenidas, comparada con una serie de, de controles similares por una serie de características como la edad, la fracción de eyección, la localización del, del infarto, pues hemos visto que realmente los pacientes con taquicardias ventriculares eh, ya no solamente que tengan más zona gris, sino que esa zona gris está dispuesta a for, en, en forma de, de canales, ¿no? de, de zonas… Eh, de conducción lenta probablemente que comunican en, con el miocardio sano en dos puntos y que están relacionados con, la, con el favorecimiento de estos circuitos reentrantes de taquicardia ventricular de tal forma que bueno pues cada vez vamos descubriendo más cosas no al principio se le daba únicamente valor a la fracción de eyección en los últimos años pues ha ido dando importancia tanto a la extensión del tardío de la escara en sí misma, de la zona gris y bueno pues más recientemente también de la detección de canales eh, intraescara con realce tardío, ¿no? de lo que se ha dado en denominar pues la disposición o la arquitectura de la escara. Cada vez tenemos más datos. Bueno, esto se ha planteado, por supuesto, desde el punto de vista práctico para ver si puede tener utilidad para seleccionar a los pacientes candidatos a desfibrilador eh, implantable. Han salido varios trabajos en esta línea en los dos últimos años. Eh, bueno, en esta serie se incluyeron pacientes con miocardiopatía dilatada, tanto isquémicos como no isquémicos. Y bueno, llamaba la atención realmente el, el excelente pronóstico de los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica que no tenían realce, la, la mayor parte de ellos. Y sin embargo, los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica que eh, tenían realce positivo, que sería la línea eh, roja, tenían un pronóstico todavía peor que los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica. Estos pacientes se seguían durante casi eh, dos años como mediana. Y, bueno, el año pasado también se publicó otro trabajo interesante en, este, en esta línea con pacientes con disfunción ventricular izquierda de diferentes etiologías, en el cual pues, se veía que, lógicamente, pues, la fracción de eyección influía en el, en el porcentaje de descargas durante el seguimiento, pero también la escara era muy importante. ¿no? Cuando se seleccionaban pacientes de riesgo intermedio con una fracción de eyección superior al 30%, pues se veía que la escara, el tamaño de la escara, incluso una escara pequeña de poniendo el punto de corte en 5%, pues eh, era un predictor independiente de, de descargas. Vamos a pasar al, al tercer punto, que es la utilidad de la resonancia para apoyar procedimientos de ablación de taquicardias ventriculares. Bueno, pues eh, como todos sabéis y mucho mejor que yo, ¿no? la ablación de la taquicardia ventricular va dirigida a eliminar los canales de conducción lenta dentro de los circuitos entrantes. Eh, sabemos ahora que estos canales muchas veces se pueden identificar en, la, en los estudios de resonancia magnética. Y bueno, en, en la experiencia nuestra, la que publicamos en el, en el trabajo de hace dos años que se he comentado previamente, pues veíamos que en la mayor parte de los pacientes en el mapa de voltaje se conseguían demostrar canales. Y la mayor parte de ellos, aunque no de forma perfecta, pero la mayor parte de ellos también éramos capaces de detectarlos con resonancia y la localización era concordante con los datos del estudio electrofisiológico. Este es, Uy, Esto tendríamos que haberlo quitado. Bueno, no sé por qué ha habido así. Voy a pasar a este, a este ejemplo para no alargarme mucho. Es un paciente con un infarto inferior. Estamos viendo la reconstrucción del, del carto, la reconstrucción endocárdica, y esta es eh, una proyección del realce tardío en una reconstrucción endocárdica basada en la resonancia magnética. Veis eh, la codificación de colores, hemos intentado que sea similar para que sea más, más intuitivo. La escara pues, la estamos viendo en las dos técnicas de color rojo: sería la escara densa, como veis aquí en la intensidad de señal, pues la, la intensidad máxima. Y eh, nos encontramos con un canal eh, incompleto que atraviesa la, la escala y también pues, con una zona de conducción lenta submitral, que bueno, es una, eh, una situación característica. ¿no? Lo, por supuesto, desde el punto de vista clínico, lo más importante es que la mayor parte de estos canales estaban relacionados con la taquicardia ventricular clínica. Basándonos tanto en criterios de inducibilidad de la taquicardia ventricular, en electrogramas mesodiastólicos en esa eh, localización y bueno, pues en algunos pacientes en que no era posible la inducibilidad o mal tolerada, en criterios de, de topoestimulación. Eh, por supuesto, bueno, el objetivo que, que buscamos aquí es. Eh, Poder trabajar con esta información desde el principio, ¿no? ¿No? Y a ser posible incluso fusionando la, la información que obtenemos de la resonancia magnética con los sistemas de, de navegación, eh, puesto que trabajar lado a lado pues es, un poco, es un poco más complicado. Y bueno, pues probablemente esto podría simplificar el procedimiento y dar información relevante al electrofisiólogo antes de, de comenzar el estudio. ¿no? Y bueno, pues. Eh... La verdad es que se está avanzando mucho en, este, en estas técnicas. Son problemas ya informáticos, técnicos, que se nos escapan un poco, pero que cada vez avanzan más y que probablemente se conviertan en una rutina de trabajo en los próximos años. Ot un aspecto importante en la ablación de taquicardia ventricular es la planificación del abordaje. Eh, si se decide hacer un, un abordaje endocárdico, epicárdico o ambos. Sabemos que aunque la mayor parte de las taquicardias ventriculares en los pacientes isquémicos son endocárdicas, pues hasta un 10 o un 30% según las series requeriría un abordaje mixto. Y bueno, en otros ámbitos más complejos todavía, como la displasia ritmogénica, pues el sustrato es predominantemente epicárdico. Aquí pues, nos resulta una alternativa muy atractiva la resonancia magnética, puesto que vamos a tener la posibilidad de estudiar el sustrato epicárdico de forma no invasiva y además pues, no nos vamos a ver tan afectados por la grasa epicárdica, puesto que también la podemos suprimir de la imagen con, con pulsos específicos. ¿no? Eh, nosotros trabajamos con, con imágenes crudas, pero hacemos eh, reconstrucciones proyectando la mitad endocárdica, haciendo un, un mapa endocárdico y eh, análogamente podemos hacer lo mismo con el epicardio. En, en esto, bueno, pues la verdad es que hemos trabajado en un modelo experimental en los, en los últimos años y, bueno, pues realmente se observan un número no despreciable de canales tanto en el mapa electroanatómico como en el reacetardío, aunque en el reacetardío pues no, no es perfecto y no los detecta a todos, sí que detecta la, la mayor parte de ellas. ¿no? Este es un ejemplo, también en que veis pues, la, la correlación de los hallazgos en el carto, que está a la izquierda, con la reconstrucción hipicárdica en un, en un, perdón, en un animal, en este caso, perdón, con un infarto anterior. Veis una zona de conducción lenta que atraviesa la escala y la localización concordante de la, de la reconstrucción de la resonancia. Un minuto, Esther. Sí. Bueno, esto solamente es un, es un caso de displasia pues para que veáis cómo también en la, en la resonancia magnética pues, podemos observar las escalas a ese nivel. En este caso, eh, las eh, dos imágenes eh, previas son eh, estudios para valorar la grasa, que bueno, en esta patología suele coexistir la grasa y la fibrosis, y bueno, eh, en cuanto a limitaciones, bueno, pues sabemos que algunas veces el, el aumento del espacio intersticial no se debe a la fibrosis, puede deberse también a, a acúmulo de otros materiales como la amiloidosis. A veces tenemos problemas también en los infartos agudos por la presencia de, de edema y también tenemos algunas limitaciones para valorar la fibrosis eh, difusa. Voy a pasar un momentín porque vamos un poquito mal de tiempo para mencionar solamente este tipo de secuencias que todavía no están muy, muy desarrolladas, que pensamos que en los próximos años pues, van a adquirir mayor protagonismo, que son eh, secuencias basadas en el mapeo de T1, que permitirían obtener valores absolutos que nos permitieran ver si eh, existe afectación difusa en, el, en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, fundamentalmente. Bueno, como conclusiones, pues… Eh, espero haberos convencido de que la resonancia es muy útil para el estudio del sustrato de pacientes con taquicardias ventriculares, que es eh, muy superior a la ecocardiografía para la detección de cardiopatía estructural subyacente, que la extensión del realce tardío y sus características se relacionan con el riesgo arrítmico y que puede ser una técnica útil también como guía de la ablación, ayudando a planificar el abordaje endocárdico o epicárdico de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Esther, muchísimas gracias por haberte ajustado al tiempo. Tenemos al doctor Arenal que tiene un tema eh, muy interesante que abordar, que es la integración electroanatómica en las taicardias ventriculares con un enfoque para ablación de sustrato. Mientras eh, preparamos el ordenador, en todas estas presentaciones se suele saludar a los miembros de la mesa a los moderadores, pero he de decir que el doctor Villacastín me amenazó violentamente si no acababa tiempo. Así que, doctor Castellanos, señores y señores, es un placer estar con ustedes. Bueno, yo voy a decir casi lo mismo que la, que la doctora Pérez David, pero más despacio. Bueno, ya sabéis que... Eh, en la cardiopatía estructural, cardiopatía dilatada o en la cardiopatía isquémica, decir taquicardia ventricular es decir cicatriz. De tal forma que si no tenemos una cicatriz, es difícil que tengamos una taquicardia ventricular. Por lo tanto, la identificación y caracterización de esa cicatriz es un punto realmente determinante para llevar a cabo el procedimiento de ablación. Hasta ahora lo que estamos utilizando son sistemas navegadores en los cuales somos capaces de reconstruir las cavidades cardíacas utilizando un catéter que vamos moviendo punto a punto y midiendo la amplitud de los electrogramas somos capaces de identificar de una forma aceptable las cicatrices. Sin embargo, todos sabemos que esto tiene una serie de problemas. ¿Qué problemas son estos? Primero, la información que nosotros obtenemos de las cicatrices cuando utilizamos los sistemas navegadores eso es una información en 2D. ¿no? Solamente tenemos la calidad, no sabemos nada, qué es lo que pasa en profundidad, qué es lo que pasa en 3D. La resolución espacial de estas cicatrices viene determinada por el número de puntos que nosotros que seamos capaces de registrar y por, tanto, y, por tanto, depende de nuestra capacidad de navegación en las cámaras cardíacas. Hay cámaras en las que es fácil manejarse, en la aurícula derecha, pero el ventrículo izquierdo hay veces que no es fácil, y mucho menos que, que vamos a decir de moverse en el epicardio. Bien, también tenemos que saber que la cicatriz definida eléctricamente, que es lo que hacemos con los sistemas navegadores, puede que no defina perfectamente a la cicatriz anatómica, porque porque la amplitud de los electrogramas puede depender del contacto del catéter con la pared, de la presencia no de hipertrofia o del ritmo en el que estemos haciendo el, eh, la cartografía. Y, por último, y que no se nos olvide, y cada vez es más importante la cartografía epicárdica, la presencia de la grasa epicárdica es una limitación, limitación de extraordinaria importancia para la cartografía de voltaje en el epicárdio. Bien, esto sería una parte de la introducción. Luego tenemos otra parte de la introducción en la que prácticamente ya lo ha contado todo la doctora Pérez David. Y es que la resonancia magnética con el realce tardío es capaz de caracterizar el tejido de las cicatrices e identificar lo que es el tejido heterogéneo, que no es nada más, nada menos que zonas de cicatrices en las que persisten miocitos viables, en las que hay conducción lenta. Y como pueden ver, aunque siempre se ha dicho que es... Tejido de la zona borde de, de los infartos, eso no es cierto. Es tejido que puede encontrarse dentro, en el interior de las cicatrices. Bien, como ya he comentado ya, parece que está relacionada íntimamente la extensión, el tamaño de ese tejido heterogéneo con la inducibilidad, con la mortalidad, con la inducibilidad de taquicarias sostenidas y con la mortalidad. Así que no voy a perder más tiempo en eso. Es... Creo que con esto es suficiente para introducir lo que, lo que voy a presentar ahora y es si de alguna forma lo que nosotros podemos hacer antes del procedimiento eh, de ablación, utilizando estas tecnologías nos puede facilitar, nos puede facilitar el procedimiento de ablación. Bien, mi creencia y lo, que, eh, y lo que voy a intentar convencerles es que hay una serie de razones para que nosotros utilicemos de forma constante, siempre que podamos, la caracterización tisular antes de un procedimiento de ablación. ¿Y qué razones son esas? Pues ahí las tienen. Primero, la delimitación de la cicatriz con estos sistemas de caracterización tisular, y voy a sustituir esa palabra, la palabra resonancia magnética por eso tienen mayor exactitud que la cartografía de voltaje para identificar y caracterizar la cicatriz y no solo en el epicardio, donde también es muy relevante. Después, estos sistemas nos permiten identificar perfectamente las zonas de conducción lenta y lo que es más importante, con vistas al futuro, es que vamos a ser capaces de identificar el sustrato de las taquicardias ventriculares en 3D. No solo en 2D, que es lo que nos permiten los sistemas de navegación, sino en 3D. Bien, y vamos a empezar por el primer punto, por la primera razón. Yo creo que eh, todos habéis leído este artículo publicado por el grupo del doctor De Chiyu, en el que por primera vez se hizo una integración de lo que era la cartografía de voltaje con la información obtenida de la resonancia magnética. Y lo hizo además con unas imágenes que yo creo que todos somos capaces de interpretar. Esto es la resonancia, ahí está la cicatriz. Esta cicatriz fue de alguna forma codificada para obtener imágenes tridimensionales donde con un sistema de colores se viera la cicatriz. Bien, cuando hicieron esa integración y compararon los mapas de voltaje, Obtenido en el mismo paciente con los obtenidos de la resonancia magnética, podemos observar que en los mapas de voltaje hay zonas de bajo voltaje que podían ser catalogadas como periferia de la cicatriz, tejido heterogéneo, que no se ven, que no se ven en eh, la resonancia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los mapas de voltaje tienen importantes limitaciones, como les he comentado antes. Una de ellas es el contacto de ese catéter con la cavidad. Segundo, el ritmo cardíaco y, como les comenté antes, la presencia o no de hipertrofia. La resonancia, y antes ya lo ha introducido la, la doctora Pedro David, es capaz de identificar zonas de conducción lenta. Y todos sabemos que la identificación y eliminación de las zonas de conducción lenta es el objetivo que tenemos durante los procedimientos de ablación. ¿En cómo se identifican estas zonas de conducción lenta? Voy a perder un poquito de tiempo y esto ya saben que las cicatrices eh, tienen una intensidad de señal superior a la del tejido normal. Bien, dentro de las cicatrices hay zonas que tienen menor intensidad de señal y que lo que refleja eso es simplemente la presencia de miocitos viviables dentro de esa cicatriz. Si nosotros de alguna forma dividimos la cicatriz, hacemos un promedio de la intensidad de señal, somos capaces de obtener imágenes como estas, en las que podemos identificar las zonas que no tienen esa, esa promediación de la intensidad de señal, se proyecta sobre conchas que reflejan o bien la uh, cavidad endocárdica o epicárdica. Pues bien, cuando hacemos esta proyección de la intensidad de señal, podemos ver zonas que tienen un voltaje, no voltaje, una intensidad de señal diferente a las que tienen la cicatriz. Si nosotros comparamos esto con los mapas de voltaje podemos ver que esas zonas que tienen una intensidad de señal menor se corresponden con zonas que vamos a denominar canales y que son zonas de conducción lenta y que luego se ha visto que están en relación con las taquicardias ventriculares. Esto que se ha hecho en el endocardio también, como ha comentado antes la doctora Pérez David, pues estamos empezando a hacerlo en el epicardio y esto es una cartografía de intensidad de señal en la que no la parte interna de, de la pared ventricular, sino la porción más externa, la que está justo debajo del subepicardio, se ha proyectado sobre una concha epicárdica. Fíjense en la similitud que tiene con... Los, eh, con la cartografía de voltaje que se obtiene en el epicardio. Todas estas zonas son tejido heterogéneo y que son zonas que pueden albergar eh, conducción lenta. Muy bien, y la última razón que les voy a dar para utilizar estos sistemas previo al procedimiento de evaluación. Es la posibilidad de identificar el sustrato no endocárdico y además poder representarlo de forma 3D, tridimensional. La introducción la voy a hacer con este, con este ejemplo. Esto es una taquicardia ventricular. En un paciente no, sometido, no, no, no he estudiado en mi centro, sino fue publicado. Entonces. Cuando se hizo el estudio electrofisiológico de este paciente y se vieron las superficies endocáricas tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, no se observó ninguna zona anómala. De tal forma que, salvo la utilización de la cartografía de estimulación para reproducir el QRS de la taquicardia, no había ningún medio para identificar las zonas relacionadas con la taquicardia. Bien, sin embargo, este paciente, afortunadamente, ...tenía una resonancia magnética. Fíjense que en la resonancia magnética entre... ...en el septo, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo... ...se observaba una zona de cicatriz. ¿Bien? La estimulación, cuando se integraron ambas imágenes... ...la verdad es que la integración en estos momentos es un poco primitiva, ¿no? Suena como a, a, a juguetitos de niños. Pero, pero era útil porque la zona que más o menos correspondía a la cicatriz... ¿no? se realizó pacemapping y se reprodujo la morfología de la taquicardia. Lesiones, como ven ahí, eso que ven ahí en negrito, son lesiones radiofrecuencia que coinciden. Esto es una cicatriz, eh, una resonancia posterior a la que se hizo antes del procedimiento, pues las aplicaciones en esa zona que coincidían con la presencia de la cicatriz, suprimió la inducción de la taquicardia. Bien, no solamente es importante porque nos dice la presencia o nos, eh, de alguna forma nos hace darnos cuenta de la presencia de estructuras que nosotros no podemos identificar con eh, la cartografía endocárdica de voltaje, sino que además ayuda a que expliquemos cosas que no entendemos cuando vemos eh, la cartografía de voltaje endocárdica. Fíjense, esto es un ejemplo que han presentado antes y aquí se podría pensar que este paciente... Tiene una serie de canales incompletos ahí. Sin embargo, este canal estaba relacionado con una taquicardia ventricular. La explicación a por qué ese canal estaba relacionado con una taquicardia ventricular la podemos ver cuando analizamos la estructura tridimensional de esa cicatriz. Fíjense que estos son los cortes más basales y esos son los más apicales. En rojo está lo que es cicatriz compacta, no hay miocitos viables. En azul es zona de cicatriz, pero con miocitos viables. Fíjense cómo desde las zonas más basales ¿m? empieza siendo endocárdico ese tejido heterogéneo, sin embargo cuando nos vamos acercando hacia el apes, ese tejido heterogéneo pasa al epicardio ¿m? y luego vuelve a pasar al endocardio. Es una forma en la que entendemos por qué esta disposición de esos canales que aparentemente son incompletos, pero lo que podemos ver es que la, lo que es incompleto no es eh, simplemente más que una limitación de lo que nosotros estamos viendo en el endocardio. Por eso es tan importante el determinar la estructura tridimensional del tejido heterogéneo. Este es un ejemplo en el que les voy a presentar algo que estamos empezando a desarrollar, que es la cartografía multicapa de la señal de intensidad, que lo único que consiste es analizar la intensidad de señal en diferentes capas que van desde el endocardio hasta el epicardio. Y pueden ver cómo en el endocardio no vemos nada sugerente de una zona de conducción lenta que esté conectando zonas normales, pero cuando nosotros analizamos capas que están por encima, vemos cómo eso se va uniendo y cómo en el epicardio llegan a formar lo que es el canal definitivo. Bien, esto indudablemente nos puede dar información, pero lo que realmente nos va a dar información es que seamos capaces de hacer eso teniendo, teniendo a la vez referencias anatómicas, como es lo que vamos a intentar. Si toda esa información de la caracterización tisular nosotros la podemos integrar en estos sistemas tridimensionales en los que vemos el ventrículo derecho, la mitral, la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho, indudablemente nuestra capacidad para analizar estas zonas de cicatriz en las cuales hay tejido viable va a ser muy superior que si solamente vamos a tener esas imágenes que les he presentado antes. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es integrar esta información de la resonancia que ha caracterizado el tejido y una cicatriz basal en lo que es una estructura tridimensional que incorpora todas las cámaras cardíacas y las grandes arterias que salen de ellas. Fíjense que esto lo podemos hacer con el endocardio, fíjense el huequecito que hay ahí, que es el septo, y cómo además lo podemos hacer con el epicardio. ya no hay el huequecito que podían ver del septo. Bien, de esta forma podemos caracterizar no solamente el tejido relacionado con las arritmias ventriculares, sino que además lo podemos incorporar en modelos tridimensionales en el que tenemos representadas todas las estructuras anatómicas que nos pueden ayudar a facilitar a ayudar a, a navegar y a hacer una ablación con un buen resultado. No quiero perder más tiempo. Así que eh, mis conclusiones son muy sencillas. La resonancia con realce tardío permite reconocer la estructura 3D de las cicatrices y que esta información yo creo que va a ser relevante a la hora de hacer los procedimientos de ablación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ángel por el esfuerzo que has hecho de concentrar todo lo que sabes en... ...ajustándote al tiempo, me tiene sorprendido. Bueno, y muchas gracias. Y a continuación, Antonio Berruezo nos va a hablar de, una vez conocidos los canales, a ver si esos canales se pueden tapar, romper o taponar, como queréis llamarlo, y cómo repercute eso en el, en, en el tratamiento de las arritmias ventriculares, en las taqueras ventriculares. ¿Estás preparado, Antonio? Cuando quieras. Bueno, en primer lugar agradecer también la invitación a participar en esta sesión, que por bueno, a mí me parece muy interesante. Y, bueno, efectivamente a mí me, me toca eh, hablar de las técnicas de, de ablación de estas eh, taquicarias relacionadas con la presencia de cardiopatía estructural y de cicatriz. Eh, esto es lo que teníamos hasta hace bastante poco. Este es el registro ThermoCool que se publicó en 2008, no hace tanto tiempo. Y aquí si os fijáis, pues veis que los… Eh, perdón. Aquí veis que los resultados de la ablación convencional de taquicaria ventricular utilizando sistemas electroanatómicos de reconstrucción electroanatómica, identificando las zonas de cicatriz y haciendo ablaciones con catéteres irrigados, etcétera, pues eran resultados bastante malos, con recurrencias o con tasas de obtención de no inducibilidad de forma aguda de alrededor del 50% y con recurrencias de alrededor del 50% en los primeros seis meses de seguimiento. Bien. En esto consiste la ablación convencional de taquicardia ventricular, que es lo que todos sabemos. Esto es lo que se aplica cuando lo que tenemos es una taquicardia ventricular estable. Eh, y bueno, las recurrencias son, son muy elevadas. Por eso, en los casos en los que o bien no se puede eh, inducir la taquicardia ventricular, esta es no sostenida o es eh, no tolerada, lo que hacemos es un mapa de sustrato. Hay distintas formas de hacer la ablación de sustrato. La primera que se describió es la. la Transección de la cicatriz con distintas eh, líneas de ablación que la cruzan. Más tarde se describieron otras formas de hacer la ablación, guiadas por eh, mirar con un poco más de detalle los mapas de sustrato, identificar los canales de voltaje en su interior, modificando los umbrales. De lo que consideramos zona eh, densa y border zone dentro de la cicatriz. Y también se han descrito otras formas de ablación que consisten en eliminar todos los electrogramas eh, con componentes retrasados, tardíos, en el interior de la cicatriz, que son ablaciones que requieren eh, grandes eh, eh, tiempos de aplicación de radiofrecuencia y requieren también bastante tiempo. Eh, nosotros lo que empezamos a hacer al principio fue eh, un círculo alrededor de la cicatriz con la idea de que, si realmente las conexiones entre la cicatriz y el miocardio sano se producían fundamentalmente a nivel de la periferia, haciendo una ablación a todo alrededor de la cicatriz, pues con eso conseguiríamos eliminar todo lo que había dentro. Y efectivamente, este es uno de los primeros casos que hicimos. Veis eh, aquí la gran cantidad de aplicaciones de radiofrecuencia, imaginaos la duración del procedimiento, grandes requerimientos, mucho tiempo de aplicación. Y bueno, con eso quedaban los pacientes bien. La tasa de no inducibilidad era muy elevada y el seguimiento clínico nos decía que las recurrencias eran muy bajas. Eh, pero sin embargo, si os fijáis aquí, los puntos azules son los, los puntos en los que en el interior de la, de, la, de la cicatriz hay electrogramas complejos con componentes retrasados consistentes en un primer componente que es el farfield y un segundo componente que corresponde a la activación local. Esto no está uniformemente distribuido por toda la extensión de la cicatriz sino que se concentra en determinadas áreas. Y bueno, nosotros lo que pensamos es que en lugar de hacer estas ablaciones tan extensas probablemente si fuera posible de una forma ideal, si consiguiéramos localizar la entrada de estos canales de conducción lenta de eh, potenciales retrasados en el interior de la cicatriz y aplicáramos radiofrecuencia en el borde de las cicatrices, quizá podríamos eliminar todo lo que hay en su interior y no teníamos que recurrir a hacer ablaciones tan extensas. Esto lo hicimos en una primera serie de pacientes, de, de 11 pacientes, y lo publicamos en pacientes con displasia. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que se veía de forma típica en este grupo de pacientes. Esto es un mapa de voltaje epicárdico en el que no somos capaces de identificar eh, todos los canales que hay presentes por medio de un escaneo de voltaje, sino que solamente somos capaces de identificar este que hay aquí, que es un canal con forma de Y invertida. Aquí veis los puntos azules, la Y invertida, y aquí veis cómo hemos localizado eh, los electrogramas con un componente retrasado con la mayor precocidad, eh, eh, que es el, el target de la ablación que es este tipo de electrograma, y cómo en el interior del canal, si seguimos los puntos azules y vemos cómo son los electrogramas, vemos que el segundo componente, que es el componente de la activación local, que es progresivamente más retrasado, pues está más retrasado en la dirección craneal. Si hacemos una aplicación de radiofrecuencia en estos puntos, que son las entradas del canal, con eso normalmente... Eliminamos la conducción dentro del canal, eliminados todos los electrogramas que hay dentro de ese canal de conducción y con eso conseguimos hacer unas una, un, un tipo de ablación que es más eficiente y ahora veréis que es especialmente importante en casos de, eh, de que lo que hagamos sea una ablación epicárdica. Otras veces, estos canales, aquí lo hemos podido identificar eh, fijándonos en los electrogramas y haciendo un escaneo de, de voltaje en otros casos estos eh, canales de conducción de potenciales retrasados solo se ven en las zonas de conducción eh, perdón, de cicatriz densa y como que eh, la amplitud del electrograma local es muy similar y en algunos casos y en, y en muchos casos inferior a la amplitud del voltaje del electrograma farfield pues no somos capaces por mucho que modifiquemos los umbrales de identificar los electrogramas y tenemos que anotarlos anotar los contacts seguirlos buscar la entrada por criterios de interpretación del electrograma y hacer la aplicación en la entrada aquí tenéis otro ejemplo eh, de, un, de un paciente como todos los que se incluyeron en esta serie, con múltiples episodios de taquicardia ventricular de diferentes morfologías, y cómo haciendo este tipo de mapas y clasificando los, 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 eh, los canales de conducción en canales de potenciales retrasados, canales de voltaje y buscando las entradas, al final la ablación que hacemos, que son estos puntos rojos, pues consigue ser una, aplicación, una ablación muy reducida y ahora veréis también que con muy buenos resultados. Además, estos canales de conducción que hemos clasificado en dos tipos tienen características diferenciales. Si os fijáis aquí, los canales de voltaje suelen tener un, can, un voltaje mayor del potencial local que los canales eh, de potenciales retrasados. Y además, estos de potenciales retrasados se localizan en zonas eh, de cicatriz densa. Asimismo, los canales de voltaje suelen, canal, suelen ser canales intercicatriz o en zonas de cicatriz confluente, a diferencia de los otros. Y eh, también los encontramos con mayor frecuencia entre las cicatrices y el anillo tricúspide, al menos en los pacientes con displasia ventricular derecha. El número de, de aplicaciones que requieren estos canales es eh, ligeramente menor también en, en los canales de potenciales retrasados, porque son canales que son más finos, también los hemos medido, y son canales más estrechitos que los de voltaje, y en fin, tienen características diferenciales. Eh, estos son los resultados que tuvimos en esta serie. En cuanto a la ablación de taquicardias ventriculares, eh 86 necesitaron ser ablacionadas a nivel epicárdico y obtuvimos una tasa de no inducibilidad del 100% de forma aguda. La descanalización endoepicárdica, eh, además durante eh, el seguimiento, tuvo muy pocas recurrencias y en esta serie inicial de 12 pacientes solamente tuvimos un episodio de taquicardia ventricular que representa un 9%, un 9%, que fue cortado con ATP, y después el paciente ya no necesitó más episodios. Queríamos extender un poco más la experiencia con esto, ya que los resultados son llamativamente buenos, haciendo este tipo de ablación y mirando siempre tanto el endocardio como el epicardio. Y bueno, lo extendimos a nueve centros, son nueve centros españoles. Eh, con su permiso presento estos datos, datos que miramos eh, en octubre, ahora la serie ya eh, es algo más grande. Son 32 pacientes con eh, cardiomiopatía ritmogénica. Eh, biventricular o del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo dominante. El, por, el 20% de ellos eran, tenían una miocardiopatía ritmogénica dominante del ventrículo izquierdo. Hicimos mapas de muy alta densidad, como podéis eh, ver aquí, para definir bien el sustrato. Esto es eh, un ejemplo de cada tipo de pacientes, como ya os he, eh, he contado, ventrículo izquierdo sin cicatriz. A nivel endocárdico, con cicatriz a nivel epicárdico, en un caso de, de displasia dominante del ventrículo izquierdo. Y bueno, lo típico que encontramos en el ventrículo derecho. Y los electrogramas típicos, cuando miramos a la entrada, este es el, 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 el ablation target, la entrada de los canales. Esto aquí es donde realizamos las aplicaciones de radiofrecuencia. Y realmente las, la cantidad de energía que necesitamos pues es bastante poca. Aquí un poco más de los resultados. Siempre cicatrices más amplias a nivel epicárdico mayor cantidad de electrogramas, por supuesto, también eh, a nivel epicárdico. Eh, un 28% es un tercio por ciento de estos pacientes, en ellos no se encuentra ningún tipo de cicatriz en el endocardio. Eh, esta es la radiofrecuencia que necesitamos aplicar para dejarlos no inducibles. Eh, 26 aplicaciones de radiofrecuencia, sumando las que hacemos dentro y las que hacemos fuera, tanto en los mapas como en los remapas. Ahora se explicaré en qué consiste esto. Tuvimos muy pocas, hemos tenido muy pocas complicaciones, un taponamiento pericárdico que requirió drenaje. En el resto de los pacientes, en algunos de ellos, ha habido algún tipo de sangrado con la punción, pero se ha resuelto eh, simplemente con extracción y, y continuando el procedimiento. No hubo ninguna muerte y eh, tampoco ha habido ninguna muerte eh, durante el seguimiento. En cuanto a los resultados agudos, hemos tenido no inducibilidad de la tubería clínica del 100% y no inducibilidad de ninguna taquicardia ventricular monomorfa sostenida del 93%. Después de un seguimiento de 20 meses tenemos un 16% de recurrencias mmm, tan solo de cualquier tipo de taquicardia, incluso aunque no haya requerido intervención del desfibrilador, es decir, solamente cinco pacientes la han tenido. Y después de un eh, segundo procedimiento que requirieron eh, tres pacientes, pues solamente el 9% ha tenido episodios durante el seguimiento. Que son unos resultados, pues, realmente que no nos hubiéramos creído hace algunos años. Como he dicho, este tipo de técnica puede ser especialmente útil en algunos casos de ablación especialmente epicárdica. porque como mmm, tenemos el concepto de que estos son canales y que podemos ablacionar en la entrada de canal, pues a veces cuando el canal pasa justo por medio de una arteria coronaria, si ablacionamos a, la, a distancia, como podéis ver eh, aquí, este sería el ablation target, la entrada del canal, pues cuando ablacionamos a distancia vemos que eliminamos perfectamente los electrogramas con componentes retrasados que son parte del ismo protegido de las taquicardias. De modo que esto puede ser especialmente útil a nivel epicárdico cuando tenemos captura frénica y no podemos quemar o cuando tenemos que hacer una ablación justo encima de una coronaria, buscamos la entrada del canal y resolvemos el problema. La pregunta que nos hicimos luego es si esto podría ser aplicable a todo tipo de taquicardias con cicatriz. Es decir, puede que esto no sea tan fácil en la cardiopatía isquémica o no sea tan fácil en la miocardiopatía dilatada de origen no isquémico. Y bueno, nos decidimos a mirarlo. Y nos decidimos a mirarlo también porque habíamos estado mirando todo lo que ha contado Ángel de una forma un poco diferente. Cómo eran las cicatrices de los pacientes isquémicos. Aquí tenéis un ejemplo. Nosotros lo que hacemos también es mirar la cicatriz, intentando ver los canales, su distribución en tres dimensiones, desde el endocardio al epicardio, haciendo distintas capas, codificándolas como él ya os ha explicado, identificando los canales. Aquí tenéis la secuencia en eje corto y esta es la reconstrucción tridimensional. Y bueno, pues ya sabíamos que había canales y como sabíamos que había canales, pues nos dispusimos a aplicar esta técnica de intentar eliminar los canales. Esto es una reproducción de un vídeo después de hacer eh, Después de hacer la reconstrucción en capas y para verlo también, porque lo que tenemos nosotros habitualmente es un problema de visualización, es decir, las cosas están ahí, pero nosotros necesitamos interpretarlas de forma correcta, verlas y saber con eso qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es un vídeo reconstruido para que se vea tan, tan, tan bien, con 60 capas a lo largo de todo el espesor del miocardio. Bien, aquí veis que los canales realmente pues, son visibles y que a veces no son, no son visibles si lo que miramos es sencillamente el endocarbio. Aquí tenéis un, un, un canal que se puede ver perfectamente, su doble entrada y que es perfectamente reproducible en este caso porque además de ser un, un canal de electrogramas con componente retrasado es al mismo tiempo un canal de voltaje, como aquí podéis ver, si sí, lo podéis ver bien. Y aquí veis cómo hace bracketing porque este canal tiene dos entradas a nivel septal y es muy útil ver esto porque nosotros podemos decidir hacer aplicación aquí y aquí, lo cual sería un poco tonto porque si lo convertimos en un canal incompleto, pues este canal probablemente no va a ser funcionante y como aquí estamos cerca del GIS, pues haríamos la ablación aquí. Nosotros eso lo sabemos ahora y en ese momento pues, decidimos hacerlo arriba. Pero bueno, eh, son cosas que se van aprendiendo poco a poco con la interpretación de este tipo de mapas. Eh, bueno, estos son los mapas de voltaje que vemos. Aquí tenéis un ejemplo de dos canales, como veíamos en la displasia, también lo podemos ver en la cardiopatía isquémica. Aquí veis un canal de voltaje, un canal interescara o por zonas confluentes de la misma escala y un canal de potenciales retrasados con esta direccionalidad como aquí podéis seguir. En este caso se ve bien el canal de voltaje porque el potencial local es de mayor voltaje que el, el electrograma farfield y aquí veis como en la zona de cicatriz densa el electrograma local al ser de igual tamaño o incluso menor que el farfield pues no somos capaces de verlo por mucho que hagamos un ajuste de voltaje. Aquí es simplemente para que comparáis la técnica que hacemos nosotros con la técnica que hacen otros grupos de eliminar los electrogramas con componentes retrasados, que veis que necesita pues, muchos más requerimientos de aplicación de radiofrecuencia y parece ser un poquito más agresiva. Este es el protocolo que hacemos nosotros para ablacionar estos pacientes. Nosotros ya nunca hacemos inducción basal de la taquicardia, sino que vamos directamente a hacer eh, un mapa de sustrato. Una vez identificados los canales y la entrada de los canales, los eliminamos aplicando radiofrecuencia en su entrada. Después de esto, por si nos se nos ha olvidado eh, o no hemos hecho un mapa de suficiente densidad, hacemos un remapa después de que consideramos que le hemos eliminado todo el sustrato. Ahí normalmente conseguimos eliminar algunos electrogramas más que habían pasado desapercibidos, porque tú nunca tomas los puntos exactamente en el mismo lugar. Y luego, después de esto, eliminamos también en el remapa lo que hemos encontrado, si hemos encontrado algo que habitualmente sí se encuentra. Y después de que consideremos que hemos terminado todo, hacemos un test de inducibilidad y todas las TVs que se inducen, si es que se induce alguna, que solamente se inducen en un 30%, pues eh, se ablacionan. Algo acerca de los resultados. Eh, bueno, la técnica ya os la he explicado, las características típicas de este grupo de pacientes. Un 65% de los pacientes no isquémicos en esta serie de. Eh, Ochenta y tantos pacientes eh, necesitaron abordaje epicárdico y solamente el 10 de los pacientes isquémicos. Es posible que hubiéramos, si hubiéramos apurado un poquito más, si hubiera sido una, un objetivo definido en el protocolo, hubiéramos hecho más accesos epicárdicos en la miocardiopatía isquémica. Esto es lo que tenemos en esta serie de momento. Aplicando este protocolo y ese tipo de procedimiento conseguimos un 70% de no inducibilidad. Eso quiere decir que un 70% de los pacientes de prevención secundaria con múltiples taquicardias ventriculares clínicas que llegan al laboratorio van a llegar al laboratorio de su casa en ritmo sinusal y se van a ir del laboratorio a su casa en ritmo sinusal también, lo cual pues, no puede ser otra cosa sino algo bueno para ellos. Eh, bien, la descanalización de las cicatrices más la ablación de TV residuales eh, aumenta la tasa de no inducibilidad en estos pacientes del 70 a casi el 90%. Y estos son los resultados del seguimiento. Un 16% de recurrencias que, si os fijáis, es calcado a lo que tuvimos en la displasia. Es decir, parece ser igualmente aplicable porque podemos ver igualmente el sustrato y parece ser que los resultados son también muy, muy, muy repetidos. Eh, hay otras series que han descrito formas de, hace, de hacer la ablación de sustrato pues de, diferentes a esta, distintos, eh, eh, bueno, distintos eh, grupos de pacientes, más menos isquémicos. Nosotros tenemos menos isquémicos que estas otras series. Distinta porcentaje de utilizar acceso transeptal versus retrogrado aórtico, distintos tiempos de radiofrecuencia. El nuestro parece ser eh, más bajo, a excepción de si lo comparamos con. con con lo que ha publicado el grupo de, de Yais. El tiempo de escopia es también más bajo eh, que el de las otras eh, estrategias de ablación de sustrato. Eh, bueno, aquí tenéis los distintos endpoints como, eh, durante el procedimiento agudo, como ya hemos explicado. En cuanto al éxito agudo, pues eh, se obtienen en general tasas más elevadas de no inducibilidad que con la ablación eh, convencional, en nuestro caso 90%. Eh, bueno, el grupo de Natale también obtenía una no inducibilidad eh, bastante alta. Y bueno, en cuanto a las recurrencias, pues eh, si comparamos los requerimientos que necesitaban en el grupo de JAIS, por ejemplo, que eh, eran muy similares a los nuestros, pues el porcentaje de recurrencias es más bajo, bastante más bajo que el que tienen ellos, a pesar de que hemos incluido un porcentaje de mayor de pacientes con miocardiopatía no isquémica. Como conclusiones, algo muy cortito, eh, las nuevas eh, técnicas de ablación eh, dirigidas a ablacionar el sustrato para... eh eliminar completamente todos los canales eh que podemos eh, posiblemente eh identificables van a ser el gol estándar en el futuro y no creo que vayan a ser utilizados solamente para ablacionar las taquicardias ventriculares eh no inducibles o no sostenidas o inestables, sino que se utilizarán probablemente para ablacionar todo tipo de de taquicardias, esa es mi impresión. Eh, la técnica que nosotros hemos descrito parece ser una técnica, además de ser eficaz, parece pues, una técnica bastante eficiente. La mejor técnica a utilizar es una técnica que está por definir, ya que no hay comparaciones directas. Eh, se puede aplicar independientemente del sustrato a todas las taquicarias ventriculares relacionadas con cicatriz. Y la visualización directa del sustrato de la arritmia, como hemos visto, nos ha mostrado el doctor Arenal, pues nos puede ayudar y yo creo que además mucho a guiar los procedimientos de ablación y nos va a ayudar a que nosotros estemos más confiados y eh, podamos identificar mucho mejor cuál es el target, el objetivo de la ablación. Os dejo con un vídeo cortito, muy cortito, eh, es la última diapositiva y si podemos apagar estas luces yo creo que lo vamos a ver mejor porque es un vídeo eh, que hemos grabado. En con un aparato que utilizamos nosotros para visualizar la cicatriz con el que lo vemos directamente en 3D con unas gafas especiales que van cambiando la intensidad de derecha a izquierda y, y si apagamos podemos apagar la luz por favor ¿Esta es de aquí? vale pues os dejo con él a ver si lo podéis ver y es lo que nosotros llamamos porque realmente es así una canaloscopia. Es decir, esto lo que hemos hecho ha sido introducir el CD en el, la computadora que nosotros utilizamos para el posprocesado de imágenes. La computadora eh, no ha hecho la segmentación porque le hemos ayudado a nosotros de forma automática, de forma que es semiautomática, pero a partir de ahí eh, identifica y clasifica de forma absolutamente automática los canales de conducción y después de identificados lo que podemos pedirle es que nos haga una canaloscopia, a ver si conseguimos verlo bien. La hacen en otras especialidades, a ver por qué no podíamos hacerlo nosotros con esto. Este es el canal que se ha identificado de forma automática, nada de manual. Y ahora nos vamos a introducir dentro del canal. Es decir, los, los canales existen. El canal es lo que vemos en blanco. Como veis, pues tiene una trayectoria que no se limita a una sola capa, sino que es una trayectoria realmente tridimensional y es realmente un canal. Muy bien, pues ya está, esto es todo. Por la bueno, pues gracias a los fieles que han sido los ponentes a su tiempo, tenemos un rato amplio para para discusión, para eh nos gustaría que participara toda la todos los que queráis de la audiencia. Así que se abre el turno de preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. Doctor Alonso Hola a todos y felicitaros por la calidad de, de las presentaciones. Realmente yo me he quedado un poco impresionada con, con la evolución de la ablación que has presentado, Antonio, de no destruir todo el borde de la cicatriz hasta lo que vas haciendo ahora. Entonces, tú has definido lo que es la entrada del canal en base a los potenciales que ves y lo que es la salida, etc. Entonces, yo quería preguntarte... O sea, esa diferencia entre hacer muchas aplicaciones o hacer solo tres, como me ha parecido ver en algunos de los ejemplos, si tienes algún endpoint, a la hora de que tú eh, pones el cátedra allí, detectas ese potencial que está pegado al este y en otros sitios es más tardío, ¿no? ¿Cuál es el endpoint para hacer solo dos aplicaciones o tres o una? O, o si utilizas algún endpoint de desaparición o de retraso del potencial o, o si lo valoras de alguna forma. ¿Bloqueo, disociación o cambio de direccionalidad en el canal? La mayoría de los canales tienen doble entrada, una, una medial cerca del septo y otra lateral. Entonces tú puedes bloquear si solamente tienes una entrada del canal, no atraviesa toda la cicatriz, puedes cambiar la secuencia de activación si tiene una doble entrada, pues puedes eh, dejarlo simplemente disociado y ver actividad automática. Estos son básicamente los, los, los criterios, los endpoints. En plan práctico, Antonio, eh, el, una vez que has identificado un canal, eh, has hecho unas aplicaciones, ¿te parece que está disociado o digamos que has cortado la conducción? Eh, el, ¿El reevaluar la conducción te lleva mucho tiempo? ¿Es, o sea, ¿es rápido esto o consume mucho tiempo? No, es, es, es rápido. En la mayoría de ocasiones lo ves directamente en el lugar donde estás haciendo la aplicación y si no, pues te mueves un poquito más dentro de, de la cicatriz. Y haces eh, lo que hacemos normalmente en la pantalla del carto, es poner un punto red de revisión y un punto actual a la misma velocidad y con la misma amplificación. Cuando terminas la aplicación, que suelen ser siempre prácticamente aplicaciones de 30 segundos o incluso menos, al principio hacíamos más y luego hemos visto que es suficiente con hacerlas de esta, eh, porque además son zonas con canales muy estrechitos. Eh, pues lo que te decía, lo que hacemos es cuando terminamos la aplicación de 30 segundos comparamos el mismo lugar donde hemos hecho la aplicación o movemos un poquito más hacia dentro, y tenemos el punto de revisión y el punto actual, ya está. Y ya, ya ves que pierdes el segundo componente. Además de esto, cuando hemos terminado todo, hacemos un remap. Por lo que he dicho antes, porque por muchos puntos que tomen, nunca los tomas en el mismo sitio. Es una forma de asegurarte de que lo vas a eliminar todo. Eh, o porque también sería posible de forma teórica a que volviera la conducción en alguno de los canales. Por tanto, te das un poquito de tiempo mientras vas haciendo el remapa, miras de nuevo y si te ha quedado algo lo vuelves a quitar y luego hacemos la inducibilidad. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Esther, ¿hasta dónde va a llegar la, la imagen? ¿Por dónde crees que, que va? ¿Qué capacidad de, de resolución tiene para ver cuál es el canal más pequeñito que puede ver? Bueno, esto es una, es, una pregunta, es una pregunta complicada, la verdad. Eh, hombre, es verdad que en cuestión de resolución espacial, a día de hoy hombre, dependemos un poco de, de la modernización de las máquinas. Ahora mismo yo creo que es difícil de, de apurar más de lo que estamos haciendo. ¿no? A mí me parece, así a corto plazo, que lo que más va a progresar en los próximos años, que lo he apuntado al final, pero no quería pasarme de, de tiempo, es eh, la valoración de la fibrosis eh, difusa. Y bueno, pues El realce tardío tiene el, es, es muy bueno para, las, eh, para valorar los infartos, pero para las miocardiopatías que tienen una, una afectación más difusa del miocardio tienen sus limitaciones, porque el, el realce al final se basa en comparar unas zonas con otras. ¿no? Entonces vemos siempre las más enfermas y pensamos que el resto del miocardio está sano, pero no, no es así. ¿no? Entonces, las, las secuencias nuevas van un poco dirigidas a obtener valores absolutos en cada zona del miocardio, de tal forma que nos va a dar una información más completa y seguramente, aunque lo que estamos viendo tiene valor pronóstico, pero no estamos viendo toda la información disponible, ¿no? Creo que van un poco por ahí los tiros a, a corto o medio plazo. Ángel, ¿y tú cómo lo ves? Eh, bueno, perdona, Nick, ahora después de que conteste Ángel, te damos el micrófono, lo puedes ir cogiendo. Ángel, ¿tú cómo ves el matrimonio, el matrimonio entre imagen y electrogramas? Es decir, ¿cómo estás tú manejando eso? ¿Le ves? La, la imagen está... Eh, avanzando rapidísimo. ¿Y los electrogramas nos hemos quedado parados? ¿Tú crees que se les puede sacar más información de lo que le sacamos ahora mismo? Ah, yo creo que para la caracterización tisular es mucho mejor la imagen que los electrogramas. Eh, el problema de los electrogramas, lo he comentado antes, es que lo estamos registrando con un catéter que puede estar o no en contacto con la pared, que puede haber capas alrededor de grasa que impiden que tengamos un buen electrograma, que el frente de activación va a influir en las características de los electrogramas. Entonces, lo que yo creo es en un análisis eléctrico de los electrogramas sobre una base anatómica. Eso es lo que creo que va a ser en el, en el futuro. Y, y creo que va a ser así. Y antes de que Niki haga una pregunta, quería hacer una puntualización. Cuando Antonio, tú has comentado de... Técnicas novedosas. Nosotros llevamos 10 años haciendo ablación de electrogramas tardíos y de canales en las taquicardias ventriculares. No utilizando esa terminología, pero bueno, eso está publicado en un y en un Circulation, que lo que se hacía era eliminación. Lo que hemos sido ha sido un poco más brutos que vosotros, porque le dábamos al canal en toda su extensión y a los electrogramas en todos los sitios. Y eso lo hacíamos de una forma, digamos, eh, no porque éramos más brutos, sino porque pensábamos que lo que está dentro de un canal, las salidas pueden ser múltiples y que tú puedes, si das en la entrada, evitar, pues, de alguna forma, una conexión con esa zona de conducción lenta, pero que pueda haber otras que pueden ir al epicardio o que pueden ir a zonas que tú no has identificado porque estén en el, en el medio de, del miocardio. Y referente a los endpoints que se utilizan con esto, cuando no utilizas la, la inducibilidad de las taquicarias ventriculares, indudablemente tienes que tener un endpoint. Los endpoints que llevamos utilizando desde el año 2003 es la desaparición de los electrogramas y la ausencia de capturas cuando estimulas con más de 10 mA en la zona en la que has aplicado. Son endpoints locales de lesión local. Que, claro. A ver, efectivamente, sí. eh, puedo añadir... Bueno, por alusiones, una short... Answer. Sí, sí. La novedad de la técnica es la forma en la que se hace. No es que nosotros hagamos ablación de los canales y nadie más. Y yo no he dicho esto. No, no, no. Si lo... Me refería cuando has uh, sacado la lista, porque de ahí se ha empezado ahora en el año 2012 hacer ablación de electrogramas tardíos. Yo creo que lo he puesto en la secuencia en la que está publicado. Es decir, Marlinsky es el primero que hace transección en la cicatriz, vosotros sois después los que eh, nos contáis cómo se identifican los canales de voltaje y hacéis una ablación del canal lineal. Y luego Yais saca esta forma de hacer ablación, Natale también. Técnicas que, bajo mi punto de vista, son bastante agresivas en un caso y en el otro no consiguen los resultados que consiguen las otras. Y luego, nosotros lo que describimos es la forma de hacer una, una, un tipo de ablación que a nosotros nos parece más eficiente, conjuntamente con un protocolo que tiene algunas diferencias con respecto a los demás también. Pero bueno, vaya, o sea, esa, al rey lo que esa, es del rey, ¿eh? lo de los canales es tuyo, ya lo sabemos. Esa diapositiva hay que dejarlo un poco más clara. Doctor Pérez Castellato. Bueno, yo quería primero eh, felicitar a los tres por las exposiciones tan brillantes e incluso espectaculares que, que habéis hecho. Y, y la pregunta, o las tres preguntas van quizás más dirigidas a, a Esther, aunque os podéis sumar. Una limitación de la resonancia es que muchos de los pacientes con taquicardias ventriculares nos pueden venir con un dispositivo implantado que eh, pues bueno, nos va a artefactar la, la calidad. ¿no? Entonces. Como estamos hilando fino en el realce tardío, ya no es cuestión de si no, sino cuánto, dónde y cómo. Eh, Esther, ¿crees que eh, es una eh, limitación eh, absoluta eh, el, los dispositivos implantados para, para este uso fino? Desde luego, a, a día de hoy es una limitación clarísima, no solo por problemas de seguridad, porque bueno, yo he tenido ocasión de ver imágenes de algunos de los grupos. Que pues, ha trabajado quizá con dispositivos más novedosos o con un protocolo más enfocado a, a dirigir la seguridad y la degradación de las imágenes es brutal en cuanto a pérdida de calidad. Entonces, como tú dices, ya no es solamente una cuestión de factibilidad del estudio, sino que puedas ver algo de buena calidad. A día de hoy es una limitación muy grande. Es verdad que las casas tienen un interés muy grande en desarrollar dispositivos, tanto marcapasos como, como desfibriladores, que sean compatibles con la resonancia magnética y la compatibilidad, normalmente, por el tipo de material que tú usas. Eh, está también dirigida a, a disminuir los artefactos. ¿no? Sí que he tenido ocasión de hacer eh, personalmente algún estudio con marcapasos compatibles y la degradación de la calidad es mucho menor. Entonces, hombre, ahí queda una puerta abierta a que a lo mejor ese desarrollo en los desfibriladores también, también repercuta en ese, en ese aspecto. Con marcapasos, la verdad es que se pueden. Los, bueno, estos dos modelos, hay uno de Metronic y uno de Biotronic, que en principio. Están destinados precisamente a aumentar esa compatibilidad y la verdad es que la calidad de las imágenes no se degrada. Con desfibriladores no tengo experiencia, pero bueno, si se ha podido hacer con unos, pues podemos tener la esperanza también de que, de que se consiga desarrollar para los desfibriladores. A día de hoy, desde luego, limitación muy importante. Y ya, ya parecía a mí que Ángel había tardado un poco en su presentación. Yo creo que y... tiene otra preparada, ¿no? <laughs> sí. Entonces, eh, por alusiones, bueno, Antonio, eh... podéis discutir lo que queráis. ¿eh? Esa, 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 esa es la… la... No había... Ah, perdón, sí. Nick. Que no había acabado de hablar, me parece. Y, y la segunda y tercera pregunta que van empaquetadas eh, es, eh, primero, ¿hay datos de reproducibilidad interestudio del de realce tardío en cuanto, ya digo, hilar fino, es decir, extensión, zona gris, etcétera? Y luego, ya que incluso somos capaces de ver eh, lesiones de radiofrecuencia, ¿creéis que puede estar justificado un segundo estudio después de un procedimiento de ablación inefectivo para completar, digamos, la escala mixta, eh, espontánea e inducida por nosotros? Son, son muy pertinentes las dos preguntas ¿eh? desde luego la, en cuanto a reproducibilidad la verdad es que nosotros en el trabajo sí que en el trabajo acerca de los canales que comentaba en, el, en la presentación sí que había dos observadores diferentes eh, además ciegos los dos a los estudios electrofisiológicos y, y una condición que, que obligábamos entre comillas para considerar que hubiera un canal era que lo hubieran dos personas diferentes y en la misma localización y bueno la reproducibilidad entre observador no, era mala, era como de un 85%, te diría así, sobre nuestros propios datos, ¿vale? No del 100%, pero sí que procurábamos ser un poco restrictivos porque, bueno, para que fuera realmente un, un hallazgo relevante. Y la otra pregunta era... La, la posibilidad de hacer un segundo estudio ah, después, de un después de una ablación inefectiva. Sí, probablemente habría que hacer un segundo estudio, pero no inmediatamente después del procedimiento, porque ahí tienes un problema de edema que ha producido también la, la aplicación. no. Tendría que ser probablemente a los dos o tres meses, que es lo que se ha publicado en otros contextos. Ahí la limitación también es que muchos de estos pacientes eh, tienen un desfibrilador también. ¿no? Si, si es un abordaje conservador, pues probablemente sí que habría que introducirlo en el, en el algoritmo, ¿no? pero ya te digo, a los dos o tres meses. Un comentario acerca de los canales y además lo ligo con el tema de la resonancia y la capacidad de definición. Es muy conveniente distinguir entre los dos tipos de canales. No son iguales, no son igual de anchos, no son igual de largos, no tienen la misma velocidad de conducción y no es igualmente fácil ablacionarlos. Es más fácil, necesitan menos aplicaciones los canales de eh, componentes retrasados que los canales que vemos. Eh, identificamos por criterios de voltaje. Y con respecto a lo que decía eh, Ángel, yo estoy de acuerdo, es verdad que la resonancia permite una definición mucho de mejor, porque además eh, los electrogramas están influenciados por campo, cam, campo, campo lejano. Y la resonancia no. Y es muy buena y es mejor que los mapas electroanatómicos para distinguir e identificar los canales de voltaje, pero no puede ver en el momento actual, por las limitaciones que tenemos de resolución de los voxels que utilizamos con, con, con la resonancia, no es capaz de ver al menos el 50% de los canales de potenciales retrasados. Estos no los puede identificar en el momento actual. No sé si conseguiremos nuevos contrastes, mayor definición. Nosotros estamos defini eh, utilizando una eh, resolución espacial que ya llega prácticamente al límite con lo que tenemos actualmente, que es 1.4 milímetros, y es difícil que yo en el momento actual piense que vamos a conseguir mayor definición para ver este otro tipo de canales, que son los canales de, eh, con componentes retrasados, ¿eh? los low Potential Channels. Quería comentar que estoy, estoy de acuerdo en todo. Nosotros manejamos una resolución espacial similar y además tenemos el problema de que en la resonancia no tenemos un voxel isotrópico, puesto que tenemos el grosor de corte que es superior. ¿Por, ¿Por qué no lo hacéis con navegador respiratorio? Claro. Entonces, bueno, nos estamos recurriendo a un truco entre comillas que es el procesado posterior y la fusión con ejes largos para intentar conseguir no un, voxel un poco más Navidad, cercano. ¿no? Un momentito, que os, estáis, que os estáis. que esto es una conversación privada. Ángel quiere decir algo. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo soy el estoicólogo y quiero hacer más. Entonces, eh, seguramente. Es este es lo que busca es la seguridad durante el procedimiento. Y bien, yo tenía unas diapositivas, eh, un backup, porque sabía que el tema de los desfibriladores iba a salir. Primero, el hacer una resonancia con un desfibrilador es seguro. Y hay publicaciones en Circulation, Arrhythmia eh, and Y este es un ejemplo de una resonancia en un paciente que tiene un desfibrilador. Entonces, el efecto que veis aquí no es una cicatriz, eso es una distorsión en la imagen que crea, la, eh, el, de, el desfilador. Entonces, probablemente para los infartos anteriores tenga problemas para analizar adecuadamente la escara, pero para los infartos inferiores no lo es. Y aquí podéis ver el, el electrodo que tiene. Eh, es posible caracterizar, ver la cicatriz cuando se tiene un desfilador, pero teniendo en cuenta que... Con los infartos anteriores podemos tener artefactos debido al desfilador que nos impiden analizar la cicatriz adecuadamente, pero eso no es extensible a los infartos inferiores, como podéis ver. Lo mismo aquí, la, la, la imagen no es muy buena, pero esta es la integración y en lo que se ve ahí es una cicatriz inferior. ¿Vale? Así que con esta salvedad, yo creo que tenemos que empezar. A perder el miedo a la resonancia en los individuos que tengan desfiladores, incluso con los que los tienen ya, y que tenemos que tener en cuenta pues, una serie de cosas, una serie de limitaciones, y es la localización anterolateral de las cicatrices que no vamos a poder evaluar bien. Pero todo lo que esté en el septo bajo, en la cara inferior, incluso en la cara lateral, seguramente lo vamos a poder analizar. Nos queda un minuto para hacer una última pregunta, si alguien quiere de la audiencia. Sí. La pregunta, bueno, felicidades a todos los ponentes y gracias por las presentaciones. La pregunta es sobre todo dirigida al doctor Berruezo, soy expósito aquí de, de Santander. Eh, es que la, la duda que me crea con la técnica está en el de channeling, es si lo hacéis realmente en todas las taquicardias ventriculares, porque sabes que aquí estamos utilizando esa técnica del encircling que, que hago, comentamos alguna vez. Y da la sensación es que cuando estás hablando de escaras de no excesivo tamaño que puedas abordar con un, un tiempo razonable, te pitas todo un mapeo prolongado y probablemente complejo, muy elegante, pero parece muy complejo de todos los canales y la posibilidad, además, de posible dinamismo de esos canales en el futuro, que no sé si, si lo habéis visto o no lo habéis visto. Esa técnica va bien, pasa o que haces más también. Probablemente, si la cicatriz es pequeña, pues igual las diferencias ya no son tantas. En cuanto al tiempo que requiere, nosotros lo único que queremos siempre es hacer un mapeo de alta densidad, entonces utilizamos muchos puntos y lo que hacemos es anotar ir haciendo las anotaciones sobre la marcha. Nosotros trabajamos siempre con el trigger, tenemos los cursores puestos y el que va haciendo la adquisición que está con el polígrafo es el que va poniendo los puntitos azules. Una vez que hemos terminado de hacer el mapa, los mismos puntos azules te dirigen hacia el lugar donde está la entrada del canal. Simplemente chequeas, ves que hay un doble componente con componente retrasado muy pegado al electrograma local, a veces dentro y no lo ves. ¿Eh? Y lo que haces es right no ventricular PAY sin para identificarlo, pero va, identificas esto, haces la aplicación y ya está. No, no invertimos demasiado tiempo. El que está en el carto va haciendo tax, 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 y luego tú te vas a la periferia de la cicatriz porque, por suerte, mh, eh, la activación de estos canales siempre va de periferia al interior eh, para facilitarnos el trabajo. Y esto es lo que vaya, no se pierde gran cantidad de tiempo. ¿eh? Sí, lo cierto que es que la ablación de las taqueras ventriculares, cómo ha ido creciendo y los diferentes métodos que hay. Yo me lo paso fenomenal en la unidad de arritmias, que están en Victoria, Nicasio en y en Javier Moreno, y cuando tenemos una TV, entonces planificamos un poco el, el cómo hacerlo. Y entonces dice uno, yo voy a meter catéter a través de transeptal, ventrículo izquierdo, luego voy a pinchar directamente picardio, eh, voy a hacer varias cosas y resulta que el otro se pica y dice: Bueno, yo voy a hacer esto, déjame que lo haga, a ver si lo hago por el método clásico. Mete un catéter en el ventrículo izquierdo, encarrila, ve la zona de, de, del canalito, una aplicación se quita, no inducible. Y entonces le está dando, o nos estamos dando con el caso en las narices durante un par de semanas. Y al revés también pasa, que un día dices, bueno, voy a hacer el abordaje clásico y acabas, pues como ha comentado antes Javier, en todas las cavidades de, de, del corazón posibles. ¿no? Lo cierto es que eh, los dos habéis eh, hecho que esto avance, el tema de los canales es algo muy bonito, nos habéis ilustrado muchísimo, tanto Esther con las imágenes como vosotros, os falta que aparezca en el vídeo del gusanito que es el canal un come cocos que, que se, lo, se lo elimine que yo creo que para la próxima lo tendremos no Tentaremos. Y, y muchas gracias a todos porque de verdad que ha estado fenomenal y a comer y a las tres y media volvemos muchas gracias